El caso es que cuando ya no estuvo mi marido, me quedé sola con mis hijos y la mera verdad, yo no sabía ni qué hacer. No tenía ni dinero para mantenerlos, ni sabía hacer mayor cosa, y ellos daban más lata que nunca. Yo estaba bien desesperada y como sin ganas de nada. Vivía nomás. Pero me enojaba de todo y muchas veces los chamacos me las pagaban todas. Por fin conseguí entrar a trabajar en la fábrica. Pero entonces tuve que sacar de la escuela a mi hija, la más grandecita, para que cuidara de sus hermanos, sobre todo de la chiquita que tenía 2 añitos. La pobre de mi hija no quería salirse, porque pues ya iba a terminar su 6.º grado. Pero pues, aunque yo sabía que eso la iba a molar mucho a ella y a todos nosotros, le dije que no quedaba de otra. Ella tuvo que quedarse al frente de la casa. A finales de 1989, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que tiene por objeto fundamental garantizar la sobrevivencia de los niños y responsabilizar a los gobiernos y a la sociedad del respeto a los derechos y dignidad de los niños y niñas del mundo. Estos derechos que tienen las niñas y los niños giran básicamente en torno a la alimentación, la salud, la educación, el vestido, la vivienda, el afecto, el respeto, el recreo, la identidad y la nacionalidad. En la Convención sobre los Derechos de los Niños están escritos los derechos que permiten el crecimiento sano, seguro, alegre y respetuoso de todos los niños y niñas de la Tierra. Deben ser reconocidos sin excepción alguna, ni distinción o discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Por favor, silencio. Los niños tienen que tener sus derechos porque, igual que nosotros, son seres humanos que viven, sienten, piensan y que un día seguramente podrían hacer más que lo que nosotros podemos haber hecho para este mundo, ¿no? Nosotros tenemos posibilidades, tenemos limitaciones, pero tenemos que ayudarlos para que ellos puedan ser mejores y hagan las cosas mejor que lo que nosotros podíamos haber hecho. El derecho a la vida primero que nada, el derecho a la salud, a la educación, al el vivir una infancia feliz, el tratar de darles dentro de lo posible siempre las mejores condiciones de vida. Sobre todo los niños que son personas indefensas, son los que más derechos deben de tener y procurarles, estar muy protegidos. Por eso es que considero que deben de tener derecho los niños y vigilar que los tengan, ¿verdad? Que se apliquen. Necesitamos que nos orienten más para saber de qué derechos tienen los niños.
porque los ignoramos. Han de tener muchos, ¿no? Pero no, no los conocemos. Es muy importante que nosotros los adultos, seamos padres, maestros, familiares o responsables de los menores, ejerzamos y les demos a conocer a todos los niños y niñas la existencia y el contenido de los derechos de la infancia, para que ellos también los hagan valer y los comenten con otros niños. Así también es fundamental que los adultos los conozcamos y comprendamos que la niñez debe ser una etapa en la que el niño o niña esté lo suficientemente protegido para crecer y desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, con salud, escuela y vivienda, y sin explotación ni maltrato. ¡Ándale, Isabel! ¡Apúrate! Ay, ¡mira, ya tiraste esa sopa! ¡Apúrate, niña! ¡Más olímpiale ahí, por favor! ¡Isabel, todavía no terminas con ese plato! ¡Echa el jabón! ¿Y qué tanto me estás viendo, eh? ¡Allá está la cosa, no acá! ¡Ándale! Ay, ¡Elena, apúrate! ¡Marco, recógete eso! Isabel, apúrate. ¿Y ustedes qué tanto me están viendo? ¡Ándale, come! ¡Elena! ¡Muévete! ¡Quítate, pelos! ¡Quítate! ¡Mira cómo me lo dejaste todo sucio! ¡Ándale, lo vas a lavar una horita, eh! Todo iba de mal en peor. Cada día me sentía más desesperada, con ganas de morirme, sin tener ni tantita paciencia con los chamacos. Sentía yo que todo salía mal y le exigía a mi hija como si hubiera sido grande. Me costaba muchísimo controlarme para no pegarles y pues había veces que sí les daba sus buenos golpes. En fin, que maltrataba yo a los pobres por sentirme hundida en una situación que no tenía para dónde darle. Y pues yo los quería y los quiero. Y dentro de mí sabía que estaba yo haciendo muy mal en sobrepasarme con ellos, que no eran culpables de nada, sino que al contrario, también sufrían como yo, y hasta más que yo. El principal objetivo de los derechos del niño es lograr que los adultos y también los mismos niños se respeten y tomen en cuenta a los menores como personas en desarrollo. Considerando como tales a todos los menores de 18 años, quienes por estar en desarrollo físico, mental y emocional, necesitan que los adultos piensen siempre primero en ellos. Respeten su vida y se encarguen de alimentarlos, vestirlos, educarlos, darles afecto y todo lo necesario para que su formación sea sana y completa. Los adultos deben cuidar que los niños a su cargo tengan una alimentación suficiente, balanceada y nutritiva, que contenga carne, que es fuente de proteínas, pescado, que es rico en minerales, frutas y verduras que aportan vitaminas y carbohidratos, como los azúcares y cereales. Con esto se les procura una dieta que les permite crecer, estudiar y jugar adecuadamente. Más que derechos, son obligaciones de los padres de proporcionarles
el vestir, el vestido, la comida, algunas diversiones, ¿sí? Pero que no sea el darles a entender a ellos que son algunas cosas que le puedan proporcionar el replicarle o el exigirle a los padres, porque produce una desubicación total, ¿no? Yo creo que no se cumplen en su totalidad, y uno de los más importantes que yo considero que debían tomarse muy en cuenta es que los padres les ayuden a pensar a los niños. Yo pienso que es un derecho que los niños tienen de pensar. Uno de los más importantes derechos de las niñas y los niños es la alimentación. Nosotros los padres o responsables de la niñez debemos, en la medida de nuestras posibilidades, procurarles una alimentación sana y balanceada, que puede basarse en frutas, verduras, cereales y carne. O en caso de no tener carne, leche, huevos o queso. También podemos tratar de evitar que coman alimentos poco nutritivos como fritangas, refrescos o dulces muy procesados, que en lugar de nutrirlos, los dañan. Con este esfuerzo de parte nuestra, los niños y niñas no solo estarán mejor alimentados, sino que también crearemos en ellos hábitos alimenticios que les ayuden a cimentar una buena salud. También cuando venía de trabajar, pues ya venía yo harta, cansada, pensando en toda la ropa que tenía que lavar. ¿Qué estás haciendo aquí? Y que me los iba encontrando a los tres afuera de la casa, ya noche, juegue y juegue, sin pensar en los peligros que hay de noche en una calle para tres niños, sin que nadie vea por ellos. Hallaba de qué manera hacerles entender. Les pegaba para que se les quitara la mañita de salirse. Pero al verme, los niños corrían o se escondían. Y solo así se salvaban del coraje que a mí me daba que me desobedecieran. Los mismos niños me decían que qué me pasaba, que por qué era yo tan enojona y les pegaba tanto, si antes no era así, que ellos querían volver a tener a su mamá que los cuidaba y les tenía paciencia. Y quiera que no, pues con todo eso yo quería contenerme, pero era como si todo lo que yo traía nomás pudiera descargarlo con ellos. Y aguantaron mucho los chamacos. Todos los niños y niñas, para el armonioso y completo desarrollo de su personalidad, además de ser alimentados, vestidos y educados, necesitan también tener vivienda y cariño de sus padres, a quienes tienen derecho a conocer y ser cuidados por ellos. Solamente podrán ser separados de los padres si los golpean, los reprimen o si la convivencia entre los cónyuges es imposible. En ese caso, un juez debe ayudarles a escoger dónde vivir. Si se quedan con uno de los padres, deben de ver al otro muy seguido, aunque esté bajo arresto o en otro país, para lo que deben recibir facilidades de las autoridades. No sé cuáles son los niños. Vuela mi casa y mi ropa. Mi zapato. Nuestros papás no nos peguen, nos cuiden.
entiendan, que nos hablen bien, que no nos traten mal. Tener una casa, tener una escuela, que no les peguen, que no sufran y que vayan a la escuela. A mí me gustaría tener que mi papá le diera un trabajo y una escuela bonita, tener también una casa bonita y tener muchos juguetes. Es de vital importancia que los padres y madres respetemos el derecho que tienen las niñas y los niños de convivir y jugar con nosotros, sin ser maltratados, ni siquiera cuando creamos que lo merecen, sino más bien señalarle los peligros a los que se exponen si hacen tal o cual cosa, asegurando así que no crezcan temerosos, sino seguros. O que las autoridades tengan que tomar cartas en el asunto para quitarnos la patria potestad de nuestros hijos por abuso o maltrato. Ayuda de los mismos niños, fui tratando de cambiar de actitud. Me puse a pensar que, pues qué bueno, ya era bastante dura la cosa afuera de la casa, como para que no hiciéramos lo posible para hacer la vida más llevadera dentro de ella. Y aunque al principio nomás pude dejar de golpearlos, el asunto ese de los derechos de los niños, que yo ni siquiera me imaginaba que existieran, empezó a llamar la atención. Me preguntaba, ¿cómo le iba yo a hacer para ser padre y madre cariñosa al mismo tiempo? Y pues me contestaba que yo nomás tenía mis ganas para salir adelante con mis muchachos y hacer de ellos gente de provecho. Otro de los derechos elementales de los niños es el de gozar de servicios médicos, vacunas, medicamentos, agua potable y buena alimentación para preservar su salud y crecer sanos. Tenemos derecho a tener alimentos, a tener una casa, al amor de sus padres, a estudiar, porque todos tenemos derechos a tener a respetar a los que nos respetan. Y como te portaste bien, voy a ir a dejar a que juegues a los columpios. No sé.
Es cierto. Conozco los derechos de los niños. Cuando nuestras niñas o niños se enferman, tienen derecho a ser atendidos por médicos y en caso de que no tengamos recursos, debemos procurar buscar la ayuda del Estado para que se dé a nuestros pequeños cuidados profesionales que de ninguna manera debemos dejar de lado, porque muchas veces un descuido en la salud de los niños puede ser fatal. Antes que nada, debemos tratar de prevenir las enfermedades, por lo que hay que tener agua potable y hervida para tomar, desinfectar frutas y verduras y cocinarlas con limpieza. Además, debemos procurar tener nuestra vivienda limpia. También es importante abrigar a nuestros pequeños cuando hace frío. Yo ya le estaba echando ganas para cuidar mejor a mis chamacos. Pero también platicar con la muchacha de aquí al lado me sirvió mucho. Aunque al principio, pues hasta me molesté con ella. Tan jovencita y queriéndome dar consejos de cómo criar a mis hijos, pensaba yo. Y no desperdiciaba ocasión para sacármelo en la plática. Pero tenía razón. Y le reconozco que les mostró cariño a mis hijos, porque no descansó hasta que no vio a gusto a los cuatro. Digo, por lo menos yo ya no les pego, ni les grito, ni le exijo tanto a mi hija. Controlo más mi carácter, pues. Y hasta ellos están dando ya menos lata. A la muchacha yo nunca le he dicho que se lo agradezco, porque me da pena. Pero yo creo que un día de estos sí me animo. Porque pues, la mera verdad, hasta yo me siento aliviada de estar mejorando el trato con mis muchachos. Otro de los derechos fundamentales de los niños es tener acceso a una educación que les ayude a desarrollar todas sus capacidades. Teniendo la oportunidad de cursar educación inicial y preescolar antes de la escuela primaria. También es un derecho de la infancia ser apoyados por sus padres o tutores para terminar sus estudios, que en la escuela se les respete y de ninguna manera se les castigue o humille bajo ningún pretexto. Todo esto para que puedan aprender a vivir con justicia, respetando lo que son y tienen, a trabajar y convivir sanamente con los demás. Sin que esto les impida ejercer el derecho al recreo, al descanso y el de tener tiempo para realizar actividades artísticas como bailar, cantar, escribir, tocar algún instrumento musical o practicar algún deporte. Considerarlos como personas, tomar en cuenta sus gustos, sus opiniones, tomarles parecer en todas las cosas que incumben a la familia. Por ejemplo, simplemente en la mañana que los visto, ¿no? Les pregunto qué ropa quieren usar, qué comida prefieren, etcétera. Siempre considero sus opiniones, ¿no? A dónde quieren ir, etcétera, ¿no? Darles mayor información a los padres, educación, sobre todo en los colegios. Decirles, pues, pienso que más que nada educación a los padres. Respetar qué le gusta a mis hijos y qué no le gusta. Claro que siempre y cuando sea correcto, no imponerles, no porque yo quiera que ellos estudien una cosa va a tener que ser, sino lo que ellos más bien quieren. Claro que tratando de llevarlos pues por lo que creemos que es bueno, que está bien, ¿no?
Es derecho de todos los niños y niñas ser apoyados por sus padres o responsables de ellos y por el gobierno para prepararlos profesionalmente. Es importante que como padres tratemos de proporcionarles condiciones económicas para que puedan dedicarse a estudiar y estemos al tanto de los temas que tratan en la escuela. Aunque no los entendamos todos, de ser posible averiguar acerca de ellos para que los pequeños sientan el interés que se tiene por sus progresos y ellos mismos se motiven para aprender y asistir a la escuela. Una noche, ya me iba yo a acostar cuando vi las copias de los derechos de los niños que mis hijos habían dejado sobre la mesa y que me pongo a leerlas. No, pues si son retehartos y son cosa legal. Según que si no se respetan, hasta delito es. Pero está muy bueno eso de que se protejan los niños así, con todas las de la ley. Porque muchas veces los adultos, pues sí nos pasamos de listos con ellos. Y se me hace que es bien importante eso de que los papás, mamás y los mismos niños nos enteremos de todo esto. Para que al menos tratemos de cumplir con todo lo que dice ahí. Aunque hay cosas que, pues, que nomás no se pueden, aunque se quisiera. ¿Qué diera yo porque mis hijos comieran siempre bien balanceado? Tuvieran muchos cuentos, aprendieran a tocar guitarra, viajaran, todo eso que dice ahí. No, si no son enchiladas tener un hijo, no digamos tres. Es todo un compromiso. Pero yo creo que hay cosas que sí puedo hacer. Todos los niños del mundo, sin importar edad, sexo, color, religión, o cuánto dinero o qué actividad tengan sus padres, tienen derecho a ser escuchados, respetados, a poseer una identidad, una nacionalidad, a practicar las costumbres, religiones y lenguas de su pueblo, y a recibir el mismo trato sin ser discriminados, así como brindarles protección contra los abusos en caso de que se violen sus derechos. Nosotros como padres también podemos enterar a nuestros hijos de los derechos que tienen para que ellos los ejerzan y los hagan valer, como el de que su cuerpo debe ser respetado, el que nadie puede privarles de su libertad, ni los puede comprar o vender, obligarlos a hacer trabajos que les hagan daño o torturarlos, que tienen derecho a no participar en las guerras y en caso de que alguno de sus derechos se viole, debemos llevarlos a que les den ayuda especial para que se recuperen física o emocionalmente y puedan reintegrarse a la vida normal. ¿Puede un niño? Nadie debe obligar a un niño o una niña como tú. ¿Quieres ver? Sí, además tiene atrás. Total, que me puse a pensar que, pues es cierto que la situación es difícil. Pero creo que ya entendí que también es la actitud que una tome. Y que no se vale desquitar los corajes y problemas que una tiene con los chamacos. Matemáticas. ¿Matemáticas? Pues sí. A ver. Al rato le pones un título. Thank you.
porque pues, en fin, solo una infancia van a tener. Y si no tienen mayores riquezas, por lo menos que tengan comprensión y el respeto a sus derechos más importantes, como la comida, una casa, ropita, o ver a su papá. Y pues finalmente, que una palabra de cariño y un abrazo no cuesta nada.